trabajar todos los aspectos de, relacionados a las ciencias. Entonces ese es el objetivo primordial del programa. Por obvias razones van a apoyar la cuestión aeroespacial o espacial o ingenierías, pero en sí se están enfocando en trabajar con todas las ciencias en general. Vemos que tienes ciertas características y nos gustaría que participaras, pero tendría que hacer otro proyecto independiente al cual ya utilizas, o sea, lo que ya hiciste no lo puedes volver a usar, tiene que ser otro proyecto para concursar en esta nueva modalidad. Entonces, en mi caso, yo abordé la cuestión de las minorías, mujeres, personas LGBT, indígenas, que han contribuido a las ciencias, pero no han tenido el reconocimiento que quizás otras personas actualmente cuentan y gozan. Entonces, ese fue con el enfoque que empecé a hacer el trabajo. Lo hice para poder darles a entender que cualquiera puede ser científico, trabajar en las ciencias o involucrarse en las ciencias, y todo empieza desde quizás algo muy sencillo como un no es que sí puedes, no, no necesariamente tienes que tener X o Y característica, es tú puedes hacerlo y tú puedes trabajar. Claro que va a haber cosas que se te van a dificultar. Pero gané un concurso y soy el único mexicano, latino, caribeño, todo lo que involucre hablar español, soy el único. Okay. Entonces, eso es lo curioso, de que en el mapita o en la imagen que subí, cuando ya dije, creo que a partir de ahora ya puedo anunciar esto, varios de mis contextos de que, ay, qué padre, pero a la vez qué gacho que eres el único, y aparte estás representando a varios, o sea, no nada más es México, no, es México, Latinoamérica, Caribe, y todo aquello que habla español. Claro. Y dije, no, pues sí está medio fuerte eso, pero dije, lo bueno es de que hay que ir empezando a picar piedra y a mandar ese mensaje de que sí se puede y aquí estamos presentes. Independientemente del camino o del área en el que nosotros consideremos que el alumno se vaya a dedicar, pues darle ese apoyo y esa constante recordatorio de que independientemente, aunque se vea muy difícil lo que quieran llegar a hacer, siempre y cuando se trabaje de manera constante y lo tengan muy claro, lo pueden llegar a hacer. Tanto el alumno como el maestro, pero en este caso es maestro, confíe en usted, confíe en uno mismo, en lo que uno sabe, el talento que tiene y en lo que puede llegar a explotar.